La vida de Jesús se divide en tres momentos: antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. En el medio cristiano existe un debate en torno a la pregunta: ¿antes de la encarnación, Jesús siempre existió o fue creado en algún momento? Muchas cosas de esa discusión pasan por un interesante texto bíblico que está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Basado en este texto, muchos afirman que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Por eso se llama el primogénito de la creación, ya que primogénito significa el primero. Sin embargo, tal interpretación es entendida por los siguientes hechos. Primero, la palabra griega para primogénito, protótokos, no significa necesariamente el primero. Ella tiene otro significado y no siempre se refiere a alguien que nació primero. Un ejemplo claro de esto es el rey David, que en el Salmo 89 es llamado primogénito, aunque era el hijo menor de la familia. Para entender mejor este asunto, es importante destacar que en el contexto hebreo, la primogenitura estaba asociada al hijo más importante de la familia y no necesariamente al primero. Así, David fue considerado el primogénito, pues aunque no fue el primero en nacer, fue el hijo más importante en su linaje. Entonces, volviendo al texto bíblico, cuando se afirma que Jesús fue el primogénito de toda la creación, no quiere decir que él fue el primero en ser creado, pero que en la obra de la creación él fue el ser más importante. Esta interpretación es sostenida por el versículo siguiente, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La palabra porque es la explicación de la razón de Jesús ser llamado el primogénito. Y el motivo es que él fue quien creó todo, así que el texto no está hablando de que se creó, sino que fue él que creó. Algunos teólogos argumentan que justamente por Cristo ser el creador, él fue encargado de venir a morir por sus criaturas para rescatarlas. Afirmando la eternidad de Jesús, Pablo concluye en el versículo 17: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.